Y bueno, ya estamos de regreso con Aldo y vamos a seguir hablando, amigos, de lo que es la ropa, el atuendo adecuado y especialmente el calzado. Porque yo sé que muchos de ustedes quizá tengan la duda si están utilizando el calzado adecuado. Y saben que no todos los tipos de calzado deportivo son adecuados para todos los tipos de ejercicio. Y tampoco no todos los tipos de calzado son adecuados para el tipo de pisada que tenemos nosotros. Tenemos que estar muy pendientes de que nuestro calzado, además de que nos acomode, de que no estemos sufriendo pequeños dolores después de nuestro entrenamiento, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta que nuestro calzado es adecuado. ¿O no es así, Sí, Aldo? y entonces hay muchos tipos de calzado, ahorita ya hay diferentes, 1000 marcas, ya todos están sacando sus tenis para correr, pero lo más recomendable es que te acerques a alguien que ya está corriendo, que él te recomiende, porque si tú vas, tú como principiante, por ejemplo, vas y dices, quiero unos tenis para correr y los ves todos iguales, pues no vas a saber cuáles. Entonces Claro. lo más recomendable es que te acerques a alguien y te digas, oye, ¿sabes qué? Quiero correr. ¿Qué tenis me recomiendas? ¿Qué marca usas? Porque te digo, hay muchísimas marcas ya, que todos son buenos, ¿eh? No hay. Bueno, yo sí tengo una marca de preferencia, que es la que siempre uso, que es Adidas, y siempre he utilizado Adidas, y es la que me ha funcionado. Pero, te digo, lo más recomendable es que te acerques a alguien, porque si vas a la tienda, a lo mejor el vendedor, pues, nada más te los va a vender y te va a decir, estos son para correr, ¿no? Pero. Claro, mira, justo en la imagen que tenemos en pantalla, estamos viendo que es un calzado que tiene, ese calzado tiene un tacón en la parte de atrás y luego no tiene soporte más adelante. Es importante que tenga un buen soporte en el arco, ¿es Exactamente, que cierto? tenga un buen soporte. La horma, bueno, si se ve ahí, la horma es bastante amplia. Tienes que buscar, te digo, acercarte a alguien porque puedes tener ahí diferentes pisadas, como tú lo decías, ahí es la pronador, neutra y supinador, Supino. que es la El forma, en la que caes. pronador es el que El es que cae hacia hacia afuera. afuera, Neutra neutra, es la que cae completamente completamente. estable de un lado y de otro. Y supinador es la pisada que tiende a girar un poquito, Hacia rotar un adentro, poco hacia como adentro. hacia adentro. Hay calzado que entonces trae soportes, más soporte adentro o más soporte Sí, de hecho ya afuera. los hay, ya trae que la suela ya trae ese aumento de colchón o de soporte para que ya pises correctamente. Ok, ahora dime una cosa, si llegara la gente a sufrir algún tipo de molestia, es importante revisar el calzado que tienen, que no sea un calzado que esté Que parejo esté de plano, adelante, que ¿no? esté plano de adelante y de atrás. Sí, porque luego hay algunos tenis que se confunden que son como para gimnasio y esos están muy delgaditos o son planos. Es diferente el calzado que se requiere Para correr. para correr en calle o en terreno afuera en el exterior que para correr en caminadora, en gimnasio. ¿Es diferente? No es tan diferente. Por ejemplo, se lo cambia solamente si es el que le llaman tipo trail, que es ya en el bosque, entre montaña, para correr. Ese sí cambia un poco. Es la suela tiende a tener unos picos. Más tracción, Más tiene tracción, más tracción. exactamente. No cambia tanto los de para correr en caminadora o los que usas o en Miren, pavimento. amigos, sí, perdón, ahí tenemos una imagen en pantalla donde se Así ven es. los tipos de pisada. Ahí vemos el eje, como obviamente en la pisada neutral que está al centro. Huesos del tobillo está perfectamente alineado y tenemos la pisada que la mayoría de nosotros, de hecho, es rara la persona que tiene el eje perfecto. Perfecto, exactamente. Entonces, sí necesitamos buscar tanto para correr como para hacer cualquier tipo de deporte, amigos. Es muy importante buscar un calzado que apoye a nuestro tipo de pisada y para eso no hay más que ir con un Un ortopedista ortopedista. a que nos midan nuestro eje. Y veamos, entonces sí les recomendamos
que antes de que vayan A a iniciar iniciar. a correr, que busquen un calzado adecuado, que se asesoren con alguien que sepa, algún coach, ya hay en cualquier lado pueden encontrar algún coach, hasta por internet, ya las redes sociales ya están Sí, al por ¿verdad? mayor Ya y ya lo es. puedes encontrar. Y también es importante las calcetas, porque luego les echamos la culpa a los tenis de que me ampollé, en un maratón me ampollé o no sé, y les echamos la culpa a los tenis, pero no, realmente tiene mucho que ver también las calcetas, Las las calcetas, calcetas. amigos, es que Que sea una sean calceta para correr. que sea para correr. Hay unas calcetas que incluso tienen un poquito más de soporte en la parte central, tienen Sí. como resorte, ¿no? En la parte del arco. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco de consejos en lo que respecta a nuestro calzado y los pies durante el ejercicio de correr o trotar o incluso caminar, cualquier tipo de ejercicio. Dime una cosa, Aldo. Hay mucha gente que se lanza a correr así nada más, y no estira, no calienta. Exactamente. ¿Qué hay de eso? Cuéntanos. Pues es muy importante porque si no estiras, si no, el estiramiento es al final, el calentamiento es Ah, antes. ok. Mucha Ojo, gente amigos. Calentamiento antes, antes, estiramiento final, al porque yo final, veo que hay gente que que estira de al repente se principio, la pasa estirando y sí. lo ves con 10 minutos estirando antes de, no es necesario, nada más No, con no es un buen. necesario, con un buen calentamiento porque es, por ejemplo, necesitas calentar. Es como si o sea, si inicias a correr así sin calentar, es como si te despertaras y te echara un agua, Un balde un de balde agua. de agua fría y te despiertas así y no sabes ni qué, entonces, ni sabes ni qué, entonces tus músculos es lo mismo, pasa lo mismo, tienes que prepararlos para la actividad física. Si no Entonces debes de calentar. vienen Vienen lesiones. lesiones o si no estiras al final, te acortas tu vida de corredor, te vienen las rodillas, los tobillos, etcétera. Entonces, sí es necesario un calentamiento previo y un ¿Qué estiramiento al final. recomiendas tú para nuestros amigos que nos están viendo? ¿Qué recomiendas como un calentamiento adecuado y estiramiento adecuado? Pues, no sé si te acuerdas, en la escuela siempre había el profesor de educación física que te ponía calentamientos oscilatorios, que cabeza, brazos, todo eso es perfecto para poder iniciar un calentamiento. Pues, si lo haces correctamente, empiezas en la cabeza, mueves el cuello, mueves los hombros, mueves los brazos, así hasta llegar hasta los tobillos, los mueves. No sé, unos 15 minutos, yo creo que es 15 bastante. minutos de empezar con movimiento, con movimientos oscilatorios, empezar Exactamente. a calentar todas las Todas articulaciones, las moverlas, articulaciones. dejar que el corazón empiece a bombear sangre. Claro. ¿Recomiendas caminar un poquito antes de, para empezar a echar el corazón a andar, antes de soltarte a correr? Puede ser, pero no es así como que a fuerza, solamente si eres como que muy principiante. Ok. Pero calentando bien, ya puedes iniciar tu entrenamiento. ¿Cuáles son los errores más comunes que entre personas que ya tienen entrenamiento, la gente ya más experta, cuáles son los errores más comunes que has visto que cometen tus compañeros? Pues una de esas es que llegan a la carrera, se les hace tarde, ya no calientan, iniciaron y ya van con prisas o ya se lastimaron, etcétera. Ajá. Esa es la como que El más el más común, el común. error más común que hay sobre el sobreentrenamiento. También, si entrenas demasiado, también tienes que tener tu descanso, es súper importante, y dormir bien, alimentarte bien, que supongo también lo vas a comentar ahorita. Sí, eso. Alimentarse muy bien, y dormir muy bien, o sea, eso también es, Okay. si no descansas, pues no vas a rendir en tu entrenamiento al otro día si te paras, porque normalmente los corredores, bueno, a muchos se nos da la corrida temprano, ya casi en la tarde ya no, entonces muchos, bueno, depende de tu trabajo así, pero es mejor correr, bueno, a mí me resulta correr mejor temprano porque te activas y ya tienes como que energía para todo tu día. Ok. Dime una cosa, en cuestión de para evitar el sobreentrenamiento, ¿cuántos días a la semana debe entrenar un corredor? Un corredor, si ya vas a entrenar a fondo para una carrera, 6 días a la 6 días semana. y uno de descanso donde Y no uno de haces nada. donde no haces nada. Hay quien lo maneja como descanso activo, que no sé, hace otra actividad como yoga, no sé,
o va al gimnasio, que también es recomendable combinarlo. Eso es lo que iba yo a preguntarte acerca de lo que es el entrenamiento cruzado, que no nada más hacer digamos que tu entrenamiento se centre en la actividad para la que te estás entrenando, pero qué tan importante es hacer entrenamiento cruzado, hacer otro tipo de actividades, un poquito de ejercicio de resistencia, y tener otro tipo de actividad física de vez en cuando, porque el cuerpo tiende a adaptarse. Sí. Todo tipo de entrenamiento, amigos, genera una adaptación del cuerpo. Entonces, si únicamente estamos corriendo, y bueno, obviamente, lo que nos gusta hacer es correr, pero únicamente estamos corriendo, y no hacemos ningún otro tipo de entrenamiento, Aldo, tengo el conocimiento de que nuestros músculos y nuestra condición llega a una meseta, a una adaptación, y además también puede haber el riesgo, bueno, no es un riesgo, pero existe la situación en la que empezamos a desarrollar la musculatura de cierto modo y hay músculos que dejamos sin desarrollar, sí, y sin entrenar, y luego también es cuando pueden venir ciertas lesiones. ¿Tú has hecho entrenamiento cruzado? Sí, de hecho lo hago y con el triatlón lo estoy haciendo todavía más. Ah, bueno, además el triatlón ya merece natación, la bici y correr. Ejemplo, yo lo combino con gimnasio, que es muy recomendable. Como tú lo decías, no solo correr, o sea, es muy recomendable hacer otra actividad, no sé, alguna que te llame la atención, como el yoga, que por cierto es muy bueno para los corredores porque haces mucho estiramiento. Estiramiento, claro. O pesas, pesas puede ser el gimnasio, digo, tampoco exagerado, pero sí, porque te fortaleces. Si solo corres y corres, te enfocas en las piernas y lo de arriba, ¿qué, no? Porque exacto, también tienes que tener fuerza en el abdomen, fuerza en los brazos para correr. Qué bueno que lo dices. No solo es las piernas. Hay una persona que en Facebook nos hizo llegar una pregunta, que cada cuánto debes hacer de entrenar tu abdomen. Yo, amigos, sugiero que el abdomen se entrene por secciones. Tenemos 6 grupos de músculos abdominales, entonces podemos ir intercalándolos, 3 grupos podemos entrenar un día y 3 grupos entrenar otro día, y obviamente sí hacer un día de lo que es el descanso, ya sea descanso total o descanso activo, podemos hacer otro tipo de actividad, pero podemos hacer lo que son los músculos abdominales. Lo voy a decir muy rápidamente: es el recto abdominal superior inferior, los oblicuos, el transverso abdominal, que es una faja que corre a lo largo de todo nuestro cuerpo, circular, y todo lo que es la espalda, la parte lumbar de la espalda, que es la espalda baja. Todo eso conforma toda nuestra musculatura abdominal, lo que le llamamos el core, y sí, se puede entrenar definitivamente todos los días.